Bueno, vamos a construir la parte que nos pedía, era el arco. Vamos a ver, ¿dónde está la máquina? Creo que era aquí. Queremos el arco. El arco nos pide un bowstring. A ver, aquí. Para hacerlo necesitamos tres, que los tenemos en el inventario ahora mismo. String. Si no los tuviéramos, los strings se hacen con plantas de las que hemos recolectado antes, que serían estas de aquí. Así que lo vamos a dejar porque como ya tenemos string, castramos directamente esto. Ya tenemos uno. Nos vamos al arco y nos dice, queremos uno de estos y cinco ramas. Tenemos ramas, pues lo creamos. ¡Tachán! Uy, no nos ha ido. Aquí, ya tenemos un arco. O sea, técnicamente ya podemos hacer la quest. Nos faltarían las flechas. No, aquí. ¿Qué nos pediría? 10 ramas. Aquí tenemos ramas, tenemos 50. Un lingote de oro, que como veis no tengo ninguno. Y plumas. Nos faltaría un lingote, que como tenemos 10, 20 plumas, necesitamos dos lingotes. Nos tenemos que ir a minería. Y el lingote de necesita 3 de iron ore, que tenemos aquí bastantes, sí, y cual, nos falta cual, vale. Un segundo, que voy al ware. Bueno, estamos en el ware. Nos vamos al almacén. Estamos carbón, me lo llevo todo. Todo para mí, todo. Vale, vamos de vuelta. ¿Ya se ha vuelto tonto otra vez esto? ¿Veis? No estoy tocando el teclado, mira con lo que se pone el loco a hacer. Y ahora, si es que si le voy a dar tabulador, pero quédate quieto. En serio, váyate. Vale, nos vamos para allá. Todo rapidito. ¿Qué ha pasado? Al suelo. Nos hemos quedado sin energía. Y yo estaba en esta sala. A ver, ¿dónde estaba yo? Me quiere darme el menú. Deja de saltar, porque te pones a saltar. Era el menú de mining y don bar. ¿Y cuánto estamos? Dos. Tenemos carbón. Uno de carbón, que nos tenemos dos en total. Y seis de iron ore. Pues nada, crafteamos. Ahí tenemos el primero. Y en teoría ya lo tenemos. ¿Nos vamos a Blacksmithera? No. Survival, sí, aquí está. Ah, que se me va la olla. Tenemos las ramitas, los dos y esto. Pues nada, vamos a crear nuestras flechas. Aquí está atrás, ¿no? Aquí está. Y nuestro segundo crafteo. Ah, vaya, ¿y por qué son diferentes? Todo el rastero, todo es igual, nada. Pues qué bien, a ver. Ah, vale, que una es normal, la otra es exactamente igual, pero te dice que resistencia al frío 19%. ¿En qué modo una flecha de ataque te beneficia que tenga resistencia al frío un 19%? Y luego, fuerza de ataque a distancia 5%. No sé qué cosas más raras, en serio. Yo lo más que miro que ahora ocupado espacio, lo único que me preocupa. Y ya está, pues no hemos quedado, no tenemos más flechas. Tenemos que encontrar todavía las plumas, un sitio donde nos den plumas por un tubo, vamos. Y aparte, la quest te da 30 flechas más, que ya entiendo por qué me mataron la otra vez, porque te matan y lo que te roban son las flechas. O sea, tiene un sentido que te intenten matar los puñeteros en la puerta de la zona del refugio, porque están quitando a los jugadores novatos las flechas. Qué mamones. Voy a buscarse la vida, como hacemos algunos. No, 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 más cómodo, te mato y te lo quito. Ya está, ya que te jode ahí en Braga. Novato, no tiene ni idea del juego. Y encima tan desarmado. Ah, cuánto trozo suelto. Qué virus soltaba yo en el planeta. Madre mía. Específico y orientado a matar trolls. A ver. Qué escabechinería. Mi lado malvado aflorando. Nada, nada, estamos trabajando en terapia de control de ira. Lo tenemos en tareas pendientes. Vamos a dejarlo ahí.
A ver, tenemos nuestro arquito ya montado, tenemos las flechas. Nos haría falta crear. Ah, sí, pero ¿dónde será? Espérate. No hace falta aumentar un punto de survival para poder crear la tienda. ¿Dónde será? Aquí mismo, en esta especie de lata de pinturas raras. Survival. Ahora me interesaría crear esto. Tengo materiales, vamos a ver. Tenemos branch. Sí. Pero no creo, no sé si tendremos branch suficientes. Esto que estoy haciendo son antorchas. No sé si hacer más. Es que no sé qué tiempo de duración tienen. A ver. 4.000. No creo que necesitamos más, ¿eh? En serio. Ay, madre mía. Y más, no sé. No sé, tenemos unas cuantas. ¿Qué sentido tiene? Oh, vaya. Al suelo. Pues lo que pasa es que necesito un punto extra de survival para poder crear la tienda de campaña. Vamos a gastar estas. A suelo. Porque la barra se me están cogiendo esas tiendecitas, aunque creo que tengo una. Sí, pero es por dejarla ya hecha. Y así se ve en el vídeo cómo se hacen. Que me falta un punto de survival. No tenemos materiales. Pues vale. Haremos otra cosa. Tenemos. Tenemos. Antorchas de diferentes colores. Mira, antorcha pobre, común, rara. ¿Qué tendrá la rara especial? A ver. Ah, mira, me parece que acabo de subir un punto. La común da crítico chance. Me parece que se puede atacar con ello, puede ser. No, está pobre, que es patética y penosa. Esta es la de esa. Fuera. No puedo, vale. ¿Y la rara de edad? ¿También a eso? Sí. Y la rara de edad, pues 18% de resistencia a la electricidad. Y de cual que no acabo de pillar. A ver, salimos. Ya tenemos el punto que queríamos, ¿no? Ya somos nivel 10, nos sobra un punto. Y queremos ese punto en. Esto lo tengo que averiguar. ¿Lo veis? Los picking 2 y los picking. No entiendo muy bien para qué será esto. Porque si. No sé. Tengo que meter algún punto ahí. Pero de todas formas, eso me interesa porque yo quiero hacerme las cañas de pescar. Pero eso tenemos que probarlo. Eso. Tengo que conseguir subir esto de alguna forma que me alcance a mí para hacer la caña de pescar. Y esto hay que probarlo. Bueno. Me muero si no pruebo esto. La pesca hay que probarlo. Lo tenemos en tareas pendientes. Desbloqueamos esto y ya podemos hacer esto. Salimos. A ver qué nos pide. Puños no, no quiero puños. Aquí está. Y necesita branch, pues hacemos uno. A ver, no sé si lo hemos creado. Sí, pero vamos a hacer unos cuantos más. No tenemos. Bueno, o como estamos, de tiquismiquis. Y aquí supongo que no me dejan hacerlo. Bueno, pues vamos a hacer salida por ahí. Lo que vamos a hacer de inmediato es dejar los materiales en el guarde porque te matan y te los quitan. O sea, uf. Vamos, simpáticos. Y como ahora necesitamos matar. De hecho, hay una quest que era de un correcaminos. ¿Quién me mataba a mí? Matar correcaminos. Ah, sí, este hombre del warehouse, vale. De hecho, lo tengo ahí, creo, ¿no? Me dice, mata 5, pues tenemos que ahí. Vamos de cabeza para allá. No, 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 no quiero coger cosas. Quiero quitarme de encima. ¿Qué me dices? Te vas a quedar con todo, chiquitín. Venga, tópate. La tela. Sí, todo, todo. Porque ahora me matan y todas las 2 o 3 horas que me he tirado yo cogiendo tela, pues ya ves tú. La jodida gracia que me hace.
No, 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 no. Me mataréis, pero os quedaréis con las ganas. Yo no puedo impedir que me matéis. Pero me puedo reír mientras encontráis el inventario vacío. Pero bueno, ¿por qué se encoge y se tira esto? Esto no puede ser. Todo dentro. Vale. Armas que tenemos. ¿Tenemos mucho? No, tenemos dos. 10 flechas raras, 10 flechas especiales. Ay, me da mal rollo, pero bueno, venga, me las traigo para acá. ¿Y aquí la puedo soltar? No puedo soltarla. No me deja, ¿por qué no me dejas? La tiraré fuera. A ver, inventaré cómo estamos. 500, va bien. ¿Esto lo tengo yo encima, en serio? Pues si no tengo armas, ¿para qué quiero las balas encima? Esto tampoco me sirve para nada. El antídoto tampoco. El vendaje, bueno, sí. Este es una antitoxina, es un antídoto fuerte. El de los bichos, pues no se construye todavía granjita, ¿para qué lo quiero encima? La comida, esto, sí, eso sí. Más cacharritos para las plantas. El huevo no lo dejamos, venga, vamos que dejarlo. El huevo, lo mismo nos sale un Pokémon y todo dentro, ¿eh? Esto me da igual que me lo robe. Me hacen un favor. Lo estoy crafteando solo para subir de skill. Pues ya ves, qué emoción. Y nada, pues voy a salir fuera y vamos a montar campamento, ¿no? No me equipo el arco porque, como habéis visto, se me pone el personaje a pegar solo. De forma extraña y muy, muy, muy extraña. No sabemos por qué lo hace esas cosas. Hola. ¿Tienes algo para mí? No. Oh, estamos sin agua. Estamos casi sin comida. Y lo curioso de esta base es que he ido a hablar con la cocinera y no me ha querido dar nada, la tacaña. Así, no me tiene aquí muerta. Muerta esa. Sí, queremos salir. Bueno, ya estamos. Deja de pelearte con... Se ha puesto toda la pera. Vamos a ver. Mira, ahí tenemos una casita, pero no sé si nos deja utilizar la de otro jugador. Pero bueno, voy a probar. A ver. Anda, pues sí, fíjate. Y además me la puedo llevar. Váyatela. Pues nada. Vamos a probarlo. Nos hemos puesto a dormir dentro de la casita y en teoría la barrita de abajo, ¿veis que va creciendo? Yo imagino que conforme más avanzado tendremos los puntos de dormir, o sea, de crear las casitas estas de campaña, más rápido se subirá la barra amarilla. Y me estoy quedando sin agua, jolín. Pues va para el rato. Pero bueno. Ya hemos dejado claro cómo se sube la barra amarilla. Si se encoge, tenéis que montar una casita y dormir un rato dentro o pilarla, como acabo de hacer yo, que he llegado y en vez de montar a mí, he visto una puesta y he dicho, para mí, ya está. Si nadie la usa, pues, qué mejor uso que el mío. A ver si se me llena. Está ya 100%. Listo, ya estamos. Y así, por la fe, después de haber tirado una hora ahí montando casitas, pues resulta que llego, le vi a otro jugador la casita y ya está, ¿para qué más? Fíjate. Váyatela. Pasa que hay pocos jugadores en el juego, de momento están en fase alfa y la gente cuando ve el fase alfa dice, pasa de hacer estas cosas. Vamos a ver, orientación. Tenemos que ir a los rarranes. Voy a ponerlo en pausa y vamos para allá. Y apareceremos por ahí cerca. Bueno, aprovechando que estamos aquí, es parte de la quest. No sé si no va a venir bien ponernos y usar esto, mejor un hacha. Es que esas son avispas, son puñeteras. Son muy, muy, muy puñeteras.
Voy a ponerme un hacha. Además es que es nivel 4. Es que aquí tenemos una quest que nos ha pedido. Me parece que ha sido el hombre de la puerta. Ya nos ha visto, ¿verdad? Que entremos y tiene un transmisor de radio, por lo visto, que está roto y nos está pidiendo que lo reparemos. No sé por qué, si luego dejan esto lleno de avispas, pero bueno. El caso es que hay que entrar ahí en una especie de tendecita, otras tiendas, que me encantaría poder beber agua, a ver si hay algún barrilito de agua por la zona. Sí, ah, claro, porque iba de pie, que jodía. Eso me está mirando tanto. Entonces, si encontrara por aquí un barril, me haría una reina, en serio. Puñete la avispa como me mira, tía, ¿eh? Andy, vete a paseo, bicho. Que eres un bicho. ¿Por qué me pongo de pie? Qué raro. Sí, pues ya está, ahí tiene el motivo. Madre mía. Espero que no venga ninguna por detrás. Nada, tengo lag. No sé qué va a pasar. Nada, nos hemos quedado congelados así como tontos. Esto no puede acabar muy bien. Porque mira la vida de bicho y mira la vida mía. Así que esto requiere un... Hasta luego, Lucas. Adiós. Esto no puede acabar bien. Además estoy sin agua, sin comida, un lagarto aquí. Sabes que aunque corras voy a alcanzarte. No sé qué acabo de hacer, pero sí sé lo que voy a hacer. Mira aquí, lagarto. ¿Pero qué? Oye. ¡Ah! Que viene por ahí. ¿En serio? ¡Ostras! ¡Vámonos! ¡Qué pesada esta china! Es que con mi hacha de piedra, las picapiedras, no vamos muy lejos, ¿eh? No, me he caído. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mierda! ¡Que me siga! Pero bueno, me va a seguir esta cuenca. Y aquí sin agua. Además no he visto mucha agua, así que lo voy a hacer. Inventario. No, no me deja usarla. Vale, cantimplora. Ay, Dios mío. Al menos he perdido la avispa. Algo bueno tiene. Es que no voy armada para eso. Y no quiero gastar la flecha en ese bicho hasta que me asegure de que puedo conseguir más, más plumas para poder hacer más, ¿sabes? Si yo supiera que voy a encontrar plumas ahí a patada, empezaba a tirar flechas, pero ya, pero es que no tengo seguridad. Vamos a tener una hamburguesa, mujer. Bueno, estamos cargados. Los michelines preparados para amortiguar golpes. No me he hinchado de comer, no me he hinchado de beber. Y aprovechando que la avispa está allí de paseo, vamos a atacar. ¿Dónde está? Allí. Tú mirame allí desde la distancia. Pero mientras estás aquí, yo estoy atacando tu base. ¡No! ¡No! Oye, pero. Oye, pero, ¿por qué va? Y llegará antes que yo. Será jodida. Insectos. ¡Ah! Yo respeto a las abejas, pero las avispas de este segundo es horroroso. ¿En serio me va a dejar aquí? ¿Dónde está? Avispa endemoniada. A ver. Nos metemos en crunch. A ver si podemos entrar hacia adentro. Maldita abeja asquerosa. Estamos en modo sigilo, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que entrar. A ver si podemos hacerlo bien. Creo que sí. Vamos a calladitos. Ahí hay un objeto. Esto. Nos acercamos y te dice reemplazar el transmisor. Esta es la tarea que veníamos. Ya está hecho. ¡Yuhu! Vámonos.
Pero como somos unos chismosos, nos vamos a meter para adentro hasta la cocina a ver. Aquí tiene que haber algo. Va, bueno. Ah, sí, más, vale. De todas formas, nos va a amargar la vida la avispa cuando llegue. Y yo por lo menos que no haya servido para algo. No hay nada más que mangar, robar, barra. Hay más avispas por aquí. Aquí no puedo coger yo nada. A ver, a ver, a ver. ¿En serio? Estoy en mitad de un super... Ah, ropa, 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 eso sí. Que de aquí salen cosas guapas. Y si no, me costaría mis trajes, a mí no pasa nada. O los kits de curación, que no tengo ninguno ahora mismo. ¿Estoy en modo crunch? Sí. Bueno, no es gran cosa. Además ya conozco una zona donde dan mucho más tela. Pero bueno, y sigue sin haber agua. ¿Habéis fijado? No hay ni un barrilito. Bueno, a mí me da igual ya todo esto. Ya solo queremos salir, que ya tenemos nuestra misión hecha. ¿Dónde está la avispa? Ya está. Ajá, llegué antes que tú, jodía. Y ya está, nos vamos ahí a la zona de los correcaminos, los roadrunners. No sé si se pronuncia así, pero roadrunner para los amigos. Spanglish. A ver, ni es que no hay ni un triste barrilito de agua. ¡Buah! Yo no me junto con las avispas, que soy muy fea esto. Allí hay una araña, por lo que veo. Avispa, una araña asquerosamente grande que ni un zapato se la carga. Bicho más asqueroso de bichos. No me gustan los insectos. Ni los insectos ni los reptiles. Prefiero los reptiles a los insectos, de hecho. Pues nada, pauso y a ver si llegamos. Bueno, ya estamos en los roadrunners. En los correcaminos, ya está. Porque esto de roadrunners, no, ojo, eso está raro. Entonces hay que matarlos con arco. Y hay que matar no sé cuántos, bla, bla, bla. Creo que estoy, ¿no? Oh. Nos podemos en modo sigilo. Ese es un nivel 4. Madre mía. Yo tengo que hacer esto a la carrera. ¿Pero dónde se va? Digo, y se larga. Y ahí, encima hay una avispa allí. Me estás troleando. O sea, ¿qué coño hace una avispa ahí? ¿No tengo curso o algo? Madre mía. Esto no puede acabar bien. Y la avispa dando por culo en medio. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que va a ser la primera banca esa, ¿eh? Yo no sé usar un arco, vamos a ver. Pero voy a probar contigo. Coño, qué susto. Digo, tú verás. ¿No me das nada? Bah. Y por fin que tenemos nuestro barco, se nos ha olvidado hacer una cosita. En combate, ¿dónde estás combate? Ahora podemos poner puntos en la habilidad que más me gusta, que es arco. Y te dice... esto te da rango, no hay más DPS. Este te da velocidad de ataque. Y esto, crítico, crítico de daño. Oh, bueno, yo creo que esto nos vendría bien. Sí, sí, sí. Porque es que no llegamos. Daño. Dos puntos, madre mía. ¿Y esto que nos pide? Rango. Yo creo que sí. Que nos viene bien. Meterle daño. Y el rango también. Nos quedan tres puntos. Si metemos esto que metemos, daño 20%, 5% de daño. Y se acabó. Nos quedamos sin puntos. ¡Yuh! Mira. Hemos subido un poquito, aunque me hubiera gustado meter aquí, pero... ¿Este qué daba? Velocidad de ataque y esto qué más. ¿Qué te des? Penetración de armadura. Y este da un poquito de crítico y crítico chance y te baja la energía que requiere de cada ataque. Bueno, ¿y esto dónde salió? Oh, ¿qué ha pasado?
No me hagas desperdiciar. Ah, te sale el cursor. ¿Pero qué? ¿Pero por qué se va? ¿Pero por qué vuelve? No sé ya ni a dónde apunto. Qué co de bicho, me voy a quedar sin cosas de esta. Vamos a ver. ¿Por qué hay un spam aquí de avispas? Tú vas a morir. O sea, es un hecho científico. Da igual cuánto corras. Ya te pararás. O puede que no. Allí hay dos pollos. Vale, primera muerta. ¿Cuánto tenemos? ¿Tenemos un contador? ¿En serio? 3 minutos, ¿pero qué dices? La mierda de RD. Oye, no hay, ¿veis? No da plumas, en serio. Esto me parece horrible. Malditos bichos, tengo un contador de tiempo, no lo sabía. Malditos pollos. Una avispa, en serio. Qué asco de avispas, tío. Allí hay uno. Se me ha parado el ordenador. Vale, tenemos dos. Si os fijáis bien, siguen sin darme plumas. ¡Ah! Sí que ha dado un loteo. Plumas, por Dios. Una pluma. Una pluma por pollo. No, no vale ni para la flecha que gastábamos. Venga ya. ¿Cuántos tenemos que matar? No lo veo. Cinco. Madre mía. Qué mal vamos. Tendré que meterme la puñetera, que no voy a conseguirlo, así que me paranoia con la puñetera avispa esa. Que ahí está, por cierto. Tres. Madre mía, los nervios. Da puto pavo. Ven aquí. No sé, necesito un pavito más. No voy a poder, porque me quedan 26 segundos. Y ahí está la avispa. Y no veo pavos. Pero ahí hay uno. ¿Dónde vas, cabrona? ¿Ha contado? ¿Ha contado? No ha contado. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? Quita avispa, fuera, bicho. Ja, que me voy a quedar sin flecha con las mierdas avispa estas, ¿eh? ¿Qué ha contado? Qué asqueroso. Deja que coja mi pollo. ¿Dónde está mi pollo? La vuelta a perder, porque...
En serio, o sea, mato los puños de las gallinas estas y no me dan plumas, así no, es que no hago más que perder flechas. Es que tendría que darte dos o tres plumas por bicho. No, a ver, este ni siquiera te da drop. Y tú vengas a perder flechas. Ya cuando se acaben las plumas, pues se acabó, porque como no hay más y los bichos estos mierda no te dan. Ha subido punto en combate. Pues muy bien, pero no lo que quería. Yo quiero plumas. Mira, una. Claro, yo gasto aquí por un tubo y no repongo. Sí, una técnica genial. Y encima fallo. Y encima fallo. Mátela. Esto es increíble. No se da cuenta para nada. No sé cómo conseguir plumas. Esto es. Mi accuracy es penoso. Y una por pollo. Ojalá, una por pollo. Y no todos dan. O sea, es que en. No te se da cuenta para nada. ¿Ves? Este no da nada. Tito pollo, esto es increíble, ¿eh? Que le lanzo un zapato, ¿cómo los mato? En fin, vamos a ver qué hacemos con esto. Ya habéis visto la quest, era contrarreloj. La hemos conseguido porque hemos matado al último pollo antes de que acabara el tiempo, creo. Anda, ¿lo habéis escuchado? No sé si se ha escuchado bien en el vídeo, pero el correcamino ha hecho el mismo ruidito de los dibujos animados. Mic, mic. Qué mono. A ver. Ay, a mí no me se da cuenta. No te dan flechas, no te dan plumas y encima. El que te da una. O sea, esto lo tienen que arreglar, ¿eh? Porque si te dedicas a cazar con arco, ¿cómo vas a compensar? No puedes compensarlo. Por lo menos tendría que darte tres, cuatro plumas que te pudieras. Que pudieras farmear tus cosas. Y no puedes correr tras estos pollos con hacha, que eso ya lo intenté la anterior vez y. Madre mía. Era imposible. Estamos acercándonos a una avispa endemoniada. Que no me quiero acercar a la puñetera avispa. Joder, encima. Hay que tener acuracia con ellas porque si no, no llega. Sí, acabo de ver a avispa acercarse a mí. Con muy malas intenciones. Oh, un level 4. Quita bicho. Uy. Mírala como él mira. ¿Cómo me mira? El vistazo que me está echando en plan de. Te voy a sacar los ojos y esas cosas. No, no quiero problema con ellas. ¿Qué paso? Es que no da nada. Ay, pues bueno, voy a pausar esto. Intentaré matar la hacha. Yo no que sé cómo la voy a matar. Y encima han implementado avispa en la zona, vaya mierda. Es que esto sería guay si. Si te soltaran los bichos, aunque no te dieran todos, pero que te soltara la que te suelte, no sé, cinco plumas o algo así, pero esto es ridículo totalmente. Pues nada, vamos a ver qué más encontramos por ahí que hacer.